Hello everybody, welcome to the English lesson. Now we are ready to start. Welcome everybody, good afternoon for all of you. I missed you too much during the last week, 2 weeks that I haven't seen you each other today. And today we are ready to start practicing, learning and working, practicing and learning English today. Bienvenidos niños, bienvenidas niñas. Dos semanas que no nos vimos, ya que la semana pasada hubo cambio de actividades, pero estoy muy contento de estar nuevamente esta tarde con ustedes, listo ya para comenzar a trabajar, a continuar aprendiendo, a continuar practicando los conceptos que también hemos ido aprendiendo durante las últimas unidades, la unidad número 4 y la unidad número 5. During the first part of this lesson, you have to keep your camera on. Tienen que mantener todavía sus cámaras encendidas en esta parte de la clase. Yo les voy a decir en qué momento ya van a poder apagar sus cámaras. Also, you have to keep your book, that got it number. The Starter Edition, también tienen que tener su libro sobre la mesa, ya sus materiales listos para ya comenzar el día de hoy. Antes de comenzar con la clase, vamos a ver algunos consejos que nos llegaron por parte del Departamento de Convivencia Escolar. Siempre, antes de las clases, es recomendable que te hidrates y te alimentes bien, para que estés con toda la energía para poder participar. Prepara tus materiales con anticipación. Mantén siempre tu puesto de trabajo ordenado. Aunque sea en la casa, siempre tenemos que mantenerlo ordenado. Organiza tu lugar de trabajo de forma adecuada. Recuerda ser responsable con tus horarios de ingreso a clase. Las clases todos los días tenemos clases a las 11 de la mañana, excepto los días miércoles, y también a las 4 de la tarde. Tenemos que ser siempre puntuales. Prepárate para participar en tu clase de forma activa, levantando la mano, dando tu opinión, participando también a través del chat o de las distintas actividades que se presentan durante la clase. Y recuerda respetar siempre a tus profesores y compañeros. The second element that I am going to tell you, I am recording this lesson to watch the video using the YouTube channel of our school, San Esteban de Talca. Esta clase está siendo grabada para que después ustedes puedan ver los videos y repasar los contenidos entrando al canal de YouTube de nuestro colegio, Colegio San Esteban de Talca. ¿Ya? We are going to do a short review of the different rules that we have in this kind of lesson. Vamos a hacer un breve repaso de las reglas que tenemos en estas clases en modalidad Zoom. Siempre buscar un lugar cómodo, un lugar silencioso y con buena luz para trabajar. Ojalá un lugar libre de distracciones. Recuerda encender tu audio, pero silenciar tu micrófono. Ya desde este momento ya puedes apagar la cámara. Ya desde este momento ya puedes ir apagando la cámara y el profesor va a activar tu audio cuando realice una pregunta dirigida a ti, ¿ya? Estás con un celular, estás utilizando tu celular, ubícalo de manera horizontal y te ayudará a tener una mejor visión de lo que estamos proyectando en pantalla. Sigue siempre la clase con atención y respeto, escuchando cada una de las instrucciones. Siempre antes de responder cualquier tipo de ejercicio, tenemos que leer y tenemos que escuchar las instrucciones. En el medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano. And remember, you have to mark the option raising your hands, but if you are participating, you have to mark the option raising your hand, marcando la opción levantar la mano, pero después de participar, marcamos la opción bajar la mano para que no quede tu mano levantada durante toda la clase. ¿Ya? Siguiente punto, cuando el profesor termine la clase vamos a poder encender nuestras cámaras, vamos a poder encender nuestros audios, vamos a poder interactuar y ¿por qué? Porque esta parte de la clase ya no va a estar siendo grabada. Si ven a alguien extraño o a alguien que no corresponde al quinto año A o al quinto año B, informar inmediatamente al profesor o profesora que esté a cargo. Esto tanto en la clase de inglés como en todas las clases que tenemos en el colegio todos los días a las 11 y a las 4 de la tarde. ¿Ya, niños? Today, I am not alone. Today, we are going to work with our friend, with our teacher, Miss Yaritza. Miss Yaritza, hello, are you there? Can you hear me? Hello, I'm so happy to see you again. Excellent. How are you, Miss? I'm very good, thank you. How are you? I'm fine, thank you, Miss. Miss, today... Excellent. Today... I am going to tell you, as the students, that today you bring us some activities. Yes, exactly. Así es, hoy traje unas actividades, unos juegos que están bastante entretenidos y vamos a participar todos hoy día. Miss, ¿y yo también puedo participar o no? Por supuesto. Can I participate? Excellent, that sounds great. Yeah. Miss, desde este momento usted ya puede compartir su pantalla
para que pueda compartir la pantalla de su computador para que también la podamos ver. Okay, so now we are going to start. First of all, I'm going to give you the outline of this class. Les voy a dar como la guía de esta clase. And the objective for today is that you will be able to create sentences by the end of the class using daily routines, vocabulary, and present simple tense. Ustedes, al final de la clase, van a ser capaces de crear oraciones usando el vocabulario de rutinas diarias y el tiempo presente. Esa es la idea de esta clase. Miss, ¿sí? Le recordamos a los niños que el contenido de las daily routines están en la guía de trabajo de la semana número 29, ¿ya? Exactamente. Este contenido ya fue visto, por lo tanto va a ser, se va a juntar con el contenido del presente simple, ¿cierto? Así es. Muy bien. Entonces, number one, we are going to play a game, the memory game. Then we are going to move on to the second part. Nos vamos a mover a la segunda parte, which is daily routines. Plus the present simple. Aquí vamos a ver, vamos a recordar lo que son las daily routines y vamos a aprender lo que es el presente simple. Then we are going to do a grammar activity and then we are going to talk. Al final vamos a hablar. Y espero que hoy día estén bien conversadores para que esto sea más entretenido. Estoy seguro que así va a ser, Miss. So now we are going to play our game, the memory game. Vamos a jugar nuestro juego de memoria. Y me gustaría que todos estuvieran pendientes de este juego. Yo creo que todos saben jugar al Memorice. Así que esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. You have to raise your hand in the chat if you want to participate, and you will have one chance to choose between these cards. Entonces ustedes tienen que levantar la manito en el chat para tener la oportunidad de elegir una de estas 11 cartas que tenemos aquí y ver si es que encuentran el par que es igual. Y veamos quién quiere comenzar. Miss, lo único que le puedo decir es que the fifth graders are expert in this kind of exercise or games. Son expertos estos niños en este tipo de juego, Miss. Me imagino que sí, así que vamos a ver quién quiere comenzar, quién quiere ser el valiente, el primer valiente en decir, yo quiero empezar. Profesor, Miss, si usted quiere empezar. Miss, ¿puedo comenzar yo? Can I start telling you the first card? Of course. Give me your first card. Ya, a ver, yo quiero que se dé vuelta la A5, la A5. Ok. Get dressed. Y también B8. B8. Oh. They are not the same. A ver, vamos a preguntar a los niños si quieren participar. Exactly. Now we need a new participant. Máximo Sobar, so wants to participate. Excellent. Hello, Miss. Hello, Máximo. How are you? I'm fine, and you? I'm very good, thank you. Máximo, give me one letter and one number. Dame una letra y un número para dar vuelta a una carta. B1. B1. Do your homework. E8. Watch TV. They are not the same. ¿Podríamos darle otra oportunidad más a Máximo, Miss? Of course. Máximo, dime otra carta. Ya, ¿Y 10?
8:10. Okay. Do you your homework? And B6. B6. Have breakfast. They are not the same. But, pero, yo creo que te puedes acordar de la respuesta. Porque son dos cartas que tú ya diste vuelta. Oh, no me acuerdo. Veamos si es que alguno de tus compañeros se acuerda y si no, volvemos contigo, Máximo. Muchas gracias por tu participación. De nada. Veamos a Emilio. Vamos a probar. ¿Emilio? Con Emilio Muñoz. Emilio, ¿estarás por ahí? Hello, Miss. Hello, Emilio. How are you? I'm good, thank you. How are you? Good. Excellent. Emilio, dime unas cartas para dar vuelta. B1. B1, okay. A11. Otra oportunidad, cerquita. Miss. Muy cerca. Otra oportunidad. Démosle otra oportunidad a Emilio. Emilio, dame otras cartas. O las mismas. O no sé, elige tú. A4. Okay, take a shower. And B9. B9. Have lunch. Casi. Veamos si es que otro de tus compañeros se acuerda de alguna que sea parecida. Y volvemos contigo, Emilio. Muchas gracias. Chao. Veamos, Javier. Javier Cornejo, Javier está Cornejo. Levantando la mano, Miss. Hello, Javier. Hello, Miss. How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? I'm very good, thank you. Javier, dame tus cartas. A7, have breakfast. B10, go to bed. No son las mismas, pero te damos otra oportunidad, Javier. Dame otras cartas. A9, cook dinner. A6. Sí. Go to school. No son las mismas. Pero veamos si es que algún compañero encuentra otra y volvemos contigo, Javier. Profesor, ¿usted ya encontró alguna? Encontré alguna, pero se me olvidaron en qué casillero están, Miss. Y para ayudar a los niños, ¿por qué no damos vuelta una por una para que vayan memorizando y después van dando los números, ¿le parece? Hagamos eso. Tenemos A1, watch TV. Wake up, get up, A2. A3, wake up, get up. A4, take a shower. Ya hay una pista grande. Sí. Veamos si es que alguno lo encontró. Veamos. ¿A quién le podemos preguntar? A Renato. Hello, Renato. Hello. Renato, ¿encontraste el par con la pista que dimos recién? Sí. Dime, ¿cuáles son las cartas?
No sé cómo decirla en inglés, pero... A. Sí, A2. A2, ok. Y... A3. A3, excellent. Very good, Donato. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos nuestro primer par. Sigamos mostrando las cartas. A4, take a shower. A5, get dressed. A6, go to school. A7, have breakfast. A8, watch TV. A9, cook dinner. A10, do your homework. A11, go to bed. B1, do your homework. B2, brush your teeth. Veamos si es que alguien más encontró dónde está el par. Martín Campos. Aquí Miss. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Miss? Muy bien, muchas gracias. Martín, dime tus cartas. A1. A1, ok. Watch TV. A6. A6, go to school. No son las mismas, pero te doy otra oportunidad. A1. A1. A7. Tampoco son las mismas. Ya. Yeah. Veamos si es que otro compañero las encontró. Máximo Subarso. Máximo, ¿estás por ahí? Hola, Máximo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Máximo, ¿cuáles son tus cartas? Sí, ya me acordé de la de antes. Dime cuáles son tus cartas. Creo que era A10 y B1. B1. Excellent. Very good. Do your homework. Excellent. Profesor, ¿usted se acuerda de alguna? Voy a intentar alguna, Miss. A ver, voy a intentar A1. A1. Ok. And A11. Oh. Not casi. The same. Casi. Miss, le podríamos preguntar a Gonzalo Bendaño. Gonzalo, ¿estás por ahí? Parece que bajó la mano Gonzalo. Sofía Toro. Sofía. Hello, me. Hello, Sofía. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very good, thank you. Sofía, ¿cuáles son tus cartas? A1. A1. And A8. Excellent. Very That's good, correct. Sofía. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Bye. Sofía, ¿me dices otras dos cartas? Sofía. Apagó el. Ahora sí. A6. A6, ok. And A11. Go to school and go to bed. No, son las mismas. Pero gracias, Sofía, por tu participación. Gracias, mi. Miss. Veamos. Dígame, profesor. Le podríamos preguntar a Germán Marín. Germán. Hello, Germán. ¿Profesora? Hello. Sí. Hello. Hello. Yeah. B6. B6. Y A5. Get dressed and have breakfast. No, pero dame otras cartas. Otras cartas. Ya. Yeah. B6.
B6, ok. A7. Yes, excellent. Very good, Germán. Muy bien. Dame otras cartas. Oh. ¿Otras? Sí. B7. B7, get dressed. A6. A6, go to school. No. Casi. Casi. Vamos, preguntémosle a otro compañero. Muchas gracias, le vamos a preguntar a Benjamín Alfaro porque hace rato está levantando la mano. Benjamín Alfaro. Benjamín. Hola, Miss. Hello, Benjamín. Hola, Benjamín. Benjamín, give me your cards. Dame tus cartas. I 11. A11, okay, go to bed. B10. B10, go to bed. Excellent, Benjamín, very good. Dame otras cartas. A9. Mm-hmm. Cook dinner, okay. B4. Or brush your teeth. Oh. No eran las mismas, pero excelente, Benjamín. Very good. Thank you. Y ahora vamos a ver la última. Esta es la última para que sigamos avanzando. Preguntémosle a Diego. A Diego Poblete. Diego, are you there? Hola. Hello, Diego. Diego, dime tus cartas. B7. B7. Get dressed. Okay. B4. B4. Brush your teeth. Parecidas, pero no. No son las mismas. Elige otras cartas. A5. A5. Get dressed. B7. B7. Get dressed. Excellent. Very good, Diego. Excelente. Muy bien, chicos. Vamos a dejar el juego hasta aquí. Después, si nos queda tiempo, lo terminamos. Pero, excellent. Very good. Let's continue with our presentation. Sigamos con nuestra presentación. Okay, so now we move on to daily routines and the present simple. And we have the daily routines. ¿Qué serán las daily routines? Profesor, ¿usted sabe lo que son las daily routines? Yo estoy seguro, daily routines, estoy seguro que se refiere a las rutinas diarias, ¿o no, Miss? Yes, exactly. Son las rutinas diarias, son lo que nosotros hacemos todos los días. Things we do every day. Por ejemplo, I give you an example. I wake up at 6 a.m. every day. Yo despierto a las 6 de la mañana todos los días. Esa es mi rutina diaria. ¿Cuál sería su rutina diaria, profesor? In my case, today is different because of the pandemic. Es diferente en relación al año pasado por culpa de la pandemia. Pero I get up at 7 o'clock, I brush my teeth, I have breakfast, and I go to school at 8 o'clock. That's a daily routine. Esa es una rutina diaria porque es algo que él hace todos los días. Así es. Este vocabulario y estas palabritas que tenemos aquí, ustedes ya las saben porque ya las revisaron. We have wake up, get up, have breakfast, brush your teeth, take a shower, get dressed, go to school, have lunch, do your homework, cook dinner, watch TV, and go to bed. Estas son cosas que hacemos todos nosotros, quizás no todos los días, pero que son nuestra rutina. Now that we remember these words, ahora que recordamos estas palabras, vamos a pasar al present simple.
¿Qué será el present simple? ¿Para qué usaremos el present simple? We use the present simple to talk about routines, habits, and daily activities. La usamos para hablar de rutinas, hábitos y actividades diarias. For example, we have the first picture here, and it says, she wakes up early. Ella despierta temprano. Esta es una rutina de ella, ¿verdad? Then we have, I take a shower. And finally, he studies daily. Entonces, nosotros usamos el presente simple para hablar de rutinas, hábitos y actividades que nosotros hacemos diariamente. And to talk about the present simple, we have some rules. Tenemos una regla. First, we have someone dancing here. Tenemos a alguien bailando aquí. Y tenemos esta información. He, she, it, que serían nuestros pronombres, él, ella y eso. Cuando usamos estos pronombres, nosotros tenemos que agregarle una S al final a nuestro verbo. Que en este caso nuestro verbo sería dance y pasaría a ser dances. So he dances. ¿Cierto, profesor? He dances. He dances. So that is our first rule. When we use he, she, and it, we add an S at the end. Agregamos una S al final. Now we have the second rule. Esta es la segunda regla que tenemos, que volvemos a usar he, she, and it. Volvemos a usar él, ella y eso. Y es que cuando el verbo, our verb, finishes with S, con la S, con la CH, Z, X, SH o la O, lo que tenemos que hacer es agregar, en vez de solamente la S, agregar ES. Entonces, si tenemos watch, que sería nuestro verbo normal, ¿cómo quedaría con esta modificación, profesor? Quedaría tal cual como aparece en la imagen, donde aparece Bob Esponja observando televisión, y en este caso sería he watches TV. Exactly, he watches TV. So or that was our second rule. TV or television también, que puede ser dicho de las dos formas, TV or television. Uh-huh. Una forma más corta y una forma más larga. Now we have the third rule. And he, she, it, again, volvemos a usar he, she, it. Y nuestro verbo sería play. ¿Qué pasa con este verbo play que termina con una vocal y luego con la letra Y? Cuando esto pasa, cuando tenemos una palabra, un verbo que va una vocal y luego la letra Y, tenemos que agregar una S, igual que en la primera regla. En este caso tenemos play, que pasaría a ser plays. She plays. She plays football, for example. Ella que está jugando ahí con una pelota de fútbol. Y esa sería la regla. Vamos ahora con la cuarta regla. Y volvemos otra vez con he, she y con it. ¿Qué haríamos en este caso, profesor? En este caso, una palabra que tiene una consonante y una Y al final. Sí, a diferencia de la palabra play, en donde tenemos a vowel with a Y, tenemos una vocal con una Y, agregamos solamente S en este caso. Pero aquí tenemos la palabra study, pero la palabra study, la Y está acompañada por una consonante que es la letra D. Exactly. So we add ES. Entonces agregamos la terminación ES, se elimina
la griega y se agrega is. Y pasaría a ser de study a studies. She studies. ¿Correcto? Así es, tal cual como aparece en la imagen. Sonaría entonces, exacto, she studies at home. Ella estudia en su casa. She studies at home. Igual que todos nosotros en estos momentos que estudiamos en casa. Así es. And now we have the last one. And here we have a change. Y aquí tenemos un cambio. Porque ya no usamos he, she, it. Y ahora usamos I, you, we, y they, que serían nuestros pronombres yo, tú, nosotros y ellos. Y en este caso, cuando usamos estos pronombres, the verb does not change. El verbo no cambia. So, our verb in here is swim. Y no cambia. Sigue siendo swim. They swim in the Olympic pool. We swim in the Olympic pool. I swim in the Olympic pool. Sigue siendo el mismo verbo. Miss, entonces solamente agregamos la S al final cuando estamos hablando con pronombres o equivalente a los pronombres he, she, it solamente entonces, ¿cierto, Miss? Exactamente, exactly. Con esos tres pronombres el verbo cambia. Ya. Y solamente con esos tres. Con el pronombre I, que significa yo, you, que significa tú, we, nosotros, they, ellos, el verbo queda tal cual como en su forma original. Exactly. The verb does not change. El verbo no cambia y queda en su forma original. Yo ahora tengo ganas de contarles una historia. Me gustaría contarles una historia. This is the story of a family. Esta es la historia de una familia. Puede que yo esté hablando de mi familia o no. No sabemos. There aren't much families like this one. No hay muchas familias como esta. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué no habrán familias como esta? Well, because they are very lazy. Porque ellos son muy, muy flojitos. Son muy flojos. The father gets up at midday every day and the mother wakes up early. El papá se levanta todos los días a las 12 de a las 12 del día. Y la mamá despierta temprano. But she says that there isn't anything to do. Pero ella dice que no hay nada que hacer. Que se le despierta temprano pero no tiene que hacer nada. They don't have breakfast. Ellos no toman desayuno. Because it is always late and the kids are always late when they go to school. Ellos no toman desayuno porque se levantan tan tarde y siempre van tarde al colegio. Profesor, ¿usted era de los niños que llegaba temprano o llegaba tarde al colegio? Miss, no me haga preguntas complicadas, Miss. Yo llegaba tarde todos los días. Porque a veces llegaba temprano, pero algunas veces también me atrasaba. Siempre pasa. There is one thing they do love. Hay una cosa que a ellos les encanta, sí. And it is when they get back home and have lunch or have dinner. Y es cuando ellos vuelven a la casa y almuerzan o toman once o cenan. En el caso de nosotros, nosotros tomamos once. The kids always say, we don't do our homework. Los niños siempre dicen, nosotros no hacemos nuestra tarea. That is a waste of time. Esa es una pérdida de tiempo. ¿Para qué hacer tareas? We like to watch TV in the living. A ellos les gusta ver la tele en el living. Prefieren ver tele. These people don't like those families who go to bed early. A estas personas no les caen muy bien esas familias que se van a dormir temprano. There are so many types of family in the world. Hay tantos tipos de familia en el mundo. ¿Por qué les conté esta historia? Because I want to know if you know, yo quiero saber si es que ustedes saben, which elements I use in this story. ¿Qué elementos yo usé en esta historia que ustedes ya conocen? Y están
subrayados ahí. Tenemos, por ejemplo, these, there aren't, gets up. Tenemos gente levantando la mano. Y tenemos a Javier Cornejo levantando la mano. Javier. Perdimos a Javier. Tenemos a Martín. Martín Campos, ¿estás por ahí? Tampoco está Martín. Miss, a través del chat, el señor Máximo Sobarzo me dice que están incluidas las daily routines, las rutinas diarias. Exactly, very good, Máximo. Muy buen ojo. Entonces, hay algunas daily routines. ¿Qué otra cosa tenemos aquí que nosotros ya vimos? Aparte de las daily routines, tenemos these, those, that. ¿Cómo se llaman esas palabritas? Máximo Subarso, ¿estás por ahí? Perdimos a Máximo. Miss, esas palabras these, those o that corresponden a los demonstratives. A los demonstratives. Determiners. Exactly. Yes, we have demonstrative determiners here. Tenemos demonstrative determiners. We have also there is, there isn't, there are y there aren't, que eso también lo vimos en clases pasadas. Y como dijo nuestro compañero, tenemos daily routines vocabulary. Tenemos vocabulario de las rutinas diarias. Por eso yo les conté esta historia. Ahora tenemos una actividad. Y esta actividad también es entretenida, así que pueden responder en el chat y también pueden levantar la mano para responder, para hablar. Aquí lo que tienen que hacer es... You have to choose the correct form of the verbs. Tienen que elegir la forma correcta de los verbos. Here we have an example. We play or plays tennis on Saturdays. We play or we play tennis on Saturdays. Miss, ¿puedo responder yo esa? Justamente le iba a preguntar si se sabía la respuesta. Con los pronombres personales he, she, it correspondería place, pero en este caso tenemos el pronombre we, que significa nosotros. For that reason, we have to use the word play, sin la S al final. We play tennis on Saturdays. Very good. Excellent. Yes, that's the correct answer. And that was an example. Yes, era un ejemplo. Now we have the first exercise. Number one. I live or I lives in a small apartment. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? No sé si estarán respondiendo en el chat. Vamos a ver el chat a ver si es que me están llegando respuestas. Sofía Toro respondió la primera, que decía plays tennis. Pero a ver, en la number one, en la número uno, la de apartment, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Live o lives? Remember that we use lives or plays with he, she, and it. Yo creo Máximo Sobarzo nos dice que es la palabra live. Y Emilio Muñoz nos dice que es la palabra lives. Máximo Sobarzo. Máximo. Es I live, porque si fuera lives, tendría que decir it. O she o he. Excellent. Excellent. Very good. So it's que ¿puedes leer la respuesta correcta completa? I live in a small apartment. Very good. Muy bien. I live in a small apartment. Very good, Máximo.
So, that was the first one, el primer ejercicio. Ahora hagamos el número 2. Isabella speaks three languages. Isabella, en este caso, correspondería al pronombre she, porque estamos hablando de ella. Entonces sería Isabella o she speaks three languages. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Vamos a estar atentos a través del chat. La forma correcta de este verbo. Veamos si es que alguien levanta la mano. Chicos, participen. Levanten la mano si es que quieren responder. Si se sabe la respuesta, no se queden con las respuestas guardadas. Y recordar que la palabra Isabella es equivalente a she. Es equivalente a ella, she. ¿Cuál será entonces? ¿Speak o speaks? Máximo levantó la mano. Máximo, dime. ¿Te sabes la respuesta? Sí, es speaks. Speak. Isabella speaks their language. Language. Languages. Language. Isabella speaks three languages. And that's correct. Y eso es lo correcto. Bien, Máximo. Excellent. Emilio también a través del chat respondió. Felicitamos a Emilio también. Muchas gracias por tu respuesta y por la participación. Sigamos con la número 3. The movie starts at 8:30 p.m. En este caso, the movie respondería al pronombre it. ¿Y cuál sería la forma correcta del verbo si estamos hablando de it? ¿Sería start o sería starts? ¿Qué cree usted, profesor? ¿Cuál sería? Yo sé la respuesta, pero estoy esperando a través del chat a ver qué me dicen. Veamos, chicos, si se acuerdan de lo que estábamos hablando recién. Máximo Sobarzo ya respondió de forma correcta. Franco Contreras y Renato Valenzuela, revisen bien su respuesta, porque hay un pequeño error. Y recuerden que pueden levantar la mano en el chat para dar la respuesta. Franco Contreras ya respondió de manera correcta también. Very good. Recordemos que la palabra start significa comenzar, que también es muy vista en los videojuegos. Uh-huh. Sí. Alguien había levantado la mano, pero la bajaron. Miss, nos podemos quedar con la respuesta de Franco Contreras, que dice que la respuesta correcta sería starts. Con S al final. Start. Sería entonces, the movie starts at 8:30 p.m. La película empieza a las 8:30. Sigamos con el ejercicio número 4. We run or runs in the morning before school. ¿Cuál sería aquí la forma correcta de este verbo? El verbo esta run. Esta está fácil, Miss. It's easy. Esta está fácil. This one very is very easy. Esperemos unos segundos a ver si responden en el chat. Sofía Alcaíno, Sofía Toro, Franco Contreras y Máximo Sobarzo ya respondieron de correcta manera a través del chat. Lo mismo Renato Valenzuela. Very good. Excellent. Chicos, levanten la mano para que lo digan en voz alta. También Carlos Sandoval también escribió la respuesta correcta. Sofía Toro ha levantado la mano. Hello, Mr. Hello, Sofía. How are you? I'm fine. Thanks. That's good, Sofía. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo en este ejercicio? Run. Sin we run. Run. Ok. Sería we run. Muy good, Sofía. ¿Puedes leer la respuesta correcta completa? Yes, we run in the morning before school. Excellent, very good. We run in the morning before school. Very good, Sofía. Muchas gracias por tu respuesta.
Excelente. Y nos quedan dos ejercicios más. Number five. Miss, ¿se da cuenta que los quinto años aprenden muy rápido? Sí, aprenden súper rápido. He recibido evaluaciones de muchos de los niños de quinto y en realidad le ha ido bastante bien en las evaluaciones, Miss. Excellent. So we have exercise number five. My dad works in a hotel. My dad. ¿Cuál sería el pronombre que reemplazaría o que sería el equivalente a my dad, profesor? My dad se refiere a él. Por lo tanto, sería un he. Exactamente. Entonces sería he. Veamos si Máximo se sabe la respuesta. Máximo. La respuesta es my dad works in a hotel. My dad works in a hotel. Veamos. And that's correct. Very good, Máximo. Excellent. Sería my dad works in a hotel. Very good. And now a través del chat respondió bien también Sofía Alcaíno, Máximo, Emilio, Franco Contreras también. Very good. Muy bien, chicos. Sigan respondiendo por el chat y levantando la mano. Number six and the last one. You get up at 11 o'clock on Sundays. Estaríamos hablando de you, de tú. En este caso, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Get up o gets up? Franco, levanto la mano. Perdón, la levanté de casualidad. Ok, Franco. A ver, estoy viendo a través del chat la respuesta, Miss, y me dice Emilio, Máximo, Sofía y Martín están dando la respuesta correcta. Martín Campos. Aquí, Miss. Martín, do you know the answer? ¿Te sabe la respuesta? Yes. Tell me, ¿cuál sería la respuesta? You get up. You get up. Veamos. And that's correct. You get up at 11 o'clock on Sundays. Very good, Martín. Thank you for your participation. Muchas gracias, chicos, por la participación. Very good. And now, the last part of our class, and we are going to talk. Y aquí la idea es que hablemos. And you have to order the words that we have here. Tienen que ordenar las palabras que tenemos aquí to make a sentence. Para hacer una oración basado en todo lo que vimos hoy en la clase. I'm going to do this one. Yo voy a hacer la primera. And we have home, walk, and we. Estas son nuestras tres palabras. ¿Qué oración podríamos hacer con estas tres palabras? Yo creo que podríamos poner we primero, después podríamos poner walk y finalmente home. Y ahí tendríamos nuestra oración, we walk home. Nosotros caminamos hacia la casa. Miss, a través del chat también muchos niños estuvieron respondiendo we walk home, como en el caso de Sofía. Sofía Alcaíno, Sofía Toro, Emilio Muñoz y también Máximo Sobarzo. Así que los felicitamos por estar ahí pendientes y participando. Very good. Excellent. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué oración podríamos hacer con estas tres palabras? That is, every morning, and she. ¿Qué oración podríamos crear con esto? Veamos. Renato Valenzuela levantó la mano. ¿Renato? Para mí, podríamos colocar primero every morning. ¿Every morning? Sí. ¿Después? ¿Qué? Sí.
Desde abajo. No sé. Sí. Sí, sí. Ya, y. Students. Ok. Entonces sería every morning she studies. Yes. Yo diría que podríamos hacer un cambio ahí. Que si estamos hablando de ella, podría ir otra palabra primero. He. She. Ok. She. ¿Y ella qué hace? Estudiando. She studies. Y luego, ¿qué nos queda? Every morning. Very good, Renato. So, she studies every morning. ¿Podrías tú repetir esta oración? Apagó el audio, Renato. Ahora sí. Renato, ¿podrías repetir la oración? He studies every morning. Excellent. Very good, Renato. Muy bien. Entonces, A través del chat, muchos niños me escribieron she studies every morning y también algunos niños me escribieron every morning she studies, que de todas formas ambas estarían en lo correcto. Pero aquí es lo que tenemos que poner atención, que el morning al final tiene un punto final. Así que en este caso, iba al final la palabra every morning. Y esa puede contar como una pista. Ahora podemos seguir con la siguiente. Y estas serían nuestras palabras. Chess with his brother plays he. Esas son nuestras palabras, nuestras tres palabritas. ¿Qué oración podríamos hacer con estas tres palabritas? Maximiliano Niyawal levantó la mano. Hola, Miss. Hola, Maximiliano. How are you? Fine, and you? I'm very good. Thank you, Maximiliano. ¿Qué oración podríamos hacer con estas tres palabras? He plays. His brother. He plays chess with his brother. Excellent. Very good. He plays chess with his brother. Y en este caso sería que él juega ajedrez con su hermano. Muy bien, Maximiliano. Very good. Miss Sofía Alcaíno y Emilio Muñoz también respondieron de buena manera a través del chat. Excellent. Muy bien, chicos. Now we have every Sunday dances and she. ¿Qué podríamos hacer con estas tres palabras? Every Sunday dances and she. Aquí le podríamos preguntar aquí Martín Campos. Martín, are you there? Sí, Miss, aquí estoy. Martín, me gusta mucho tu energía, Martín. Martín, ¿te sabes cuál sería la oración que podríamos crear aquí? Sí, sí, Miss. Dime, ¿cómo empezaríamos? She dances. She dances. Every Sunday. Every Sunday. And that's correct. Y eso estás en lo correcto. Very good. She dances every Sunday. Very good, Martín. Muchas gracias por tu participación. De nada, mi. Very good. Espero que hayan estado respondiendo también en el chat. Sí, Miss. A través del chat han estado muy activamente escribiendo oraciones. Como en la, She dances every Sunday, Emilio Muñoz y Sofía Alcaíno. Excelente. And we have here they in the Olympic pool swim. Esas son nuestras tres palabritas. ¿Qué oración podríamos hacer con esto? They in the Olympic pool swim. Veamos, ¿quién levantó la mano? Sofía Toro. Sofía.
Aquí estoy, Miss. Excellent. Sofía, ¿cuál sería nuestra oración aquí? They, ok. Swim. In the Olympic pool. In the Olympic pool. Very good, Sofía. Muy bien. Excelente. Y esa sería nuestra oración. They swim in the Olympic pool. Very good, Sofía. Muchas gracias por responder. And this is the last one. We have the dog to the girl barks. Esas serían nuestras tres palabras. Y aquí tenemos una imagen donde vemos a un perro ladrándole a una niña. Entonces tenemos the dog to the girl barks. Profesor, ¿usted sabe qué oración podríamos formar aquí? A bear to the girl barks the dog. Me voy a quedar con la respuesta que nos dice Sofía Toro a través del chat. Nos dice, the dog barks to the girl. The dog barks to the girl. And that was correct. Very good. Excellent. Y ese sería el final de nuestra actividad. Now we have a summary of today's class. Tenemos un resumen de la clase de hoy. Daily routines. ¿Qué serían las daily routines? Tenemos routines, habits, and daily activities. Son las actividades diarias. Esas son nuestras daily routines. Y con el presente simple, we have some rules with the present simple. The first one is that the verb does not change. El verbo no cambia cuando usamos I, you, we, and they. Y como ejemplo tenemos, I walk home every afternoon. Esa sería nuestra primera regla. Number two, we add an S when we use he, she, and it. Y nuestro ejemplo sería, she dances every Sunday. Nuestra regla número tres sería, que cuando tenemos palabras que terminan en S, CH, Z, X, SH, O, we add an ES. S con los pronombres he, she, and it. He watches TV all day. Number four, we have la terminación en consonante del verbo más la Y, agregaríamos tres letras, IES, con he, she, it, y quedaría, por ejemplo, she studies. Y la última regla, number five, es que cuando nuestro verbo termina en vocal y la sigue una Y, se agrega una S cuando usamos he, she, and it. He plays chess. En este caso, plays, se le agregaría una S al final. He plays chess. And that was our class. Y esa fue nuestra clase de hoy. Espero que hayan entendido bien el tema y que se acordaran de lo que habíamos visto ya anteriormente. Y muy bien, muy buena la participación, excellent, very good. I'm very happy because of your participation and your answers. So thank you all. And that is the end of our class. Miss Yaritza, thank you for your help and thank you for the activity that you bring us today in this lesson. Muchas gracias por todas las actividades que nos trajo el día de hoy, Miss Yaritza. You're welcome, de nada, y de verdad que a mí me hace muy feliz trabajar con ustedes. Miss, esta es una de nuestras últimas clases que tenemos con los niños de quinto año básico. ¿Le hacemos una promesa para la próxima semana, Miss? Veamos. Le prometemos que la próxima clase vamos a tener solamente juegos en inglés. ¿Le tinca?
Muy bien, la próxima clase van a ser solamente juegos en inglés. Solamente vamos a tener English games. Vamos a hacer competencia con distintos juegos en inglés for the next lesson, the next Wednesday, el próximo miércoles. Miss, estoy muy agradecido. Nos quedó muy claro el uso del presente simple gracias a la explicación que usted nos trajo el día de hoy. Pero en este momento ya estamos ya finalizando. Now we are finishing today's lesson. Estamos ya finalizando la clase de inglés. Pero antes les quiero decir algunos recordatorios a los niños del quinto año A y el quinto año B. Aún queda tiempo hasta el día 4 de diciembre para responder la última evaluación formativa o el formulario que corresponde al mes de diciembre. Muchos de ustedes ya lo respondieron y muchos de ustedes han obtenido muy buena nota en esa evaluación. Pero aún hay niños que todavía no han respondido. Por ese motivo voy a pegar el link aquí en el chat para que los niños que no han respondido la última evaluación puedan acceder al formulario y puedan responder directamente en su computador. Recuerden registrar su correo electrónico y enviar el formulario. Varios me dicen que, en el caso de Maximiliano, me dice que ya respondió el formulario. Así es, ya lo respondiste. Muchos de ustedes ya lo respondieron, ya lo tienen absolutamente listo, pero aún quedan niños que no han respondido y tienen plazo hasta el día viernes para responder, ¿ya? Y estamos ya llegando al final de la clase de hoy. Goodbye, everybody. I am very happy to spend this afternoon working with you, and I'll be waiting for you next lesson. Voy a estar esperándolos para la próxima clase. I am going to stop the recording of this lesson. Voy a detener.